Eguno guztiori. Bueno, ikusi dezuenez, ingurumen departamentuak eta elikagai bankuaren artean hitzarmen bat sinatu dugu. Eta, bueno, azpimarratuko ditu zeintzuk diren hitzarmen honen helburuak eta gero Jose Manueli emango diote hitza. Oso labur hitz egingo dut eta gero nahi badezue, ba, zuen galderari entzungo dugu, beti bezala. Ba, diru laguntza honen bitartez, ondorengo helburuak bete nahi ditugu. Alde batetik, lokalak alokatu, elikagai biltzeko, arraietzeko eta bitegiratzeko. Bigarren helburu bat izango litzateke, banatzeko sistema finkatzeko behar duen ondasun eta zerbitzuak erosi. Eta azkenik, elikagai bankuak behar dituen bitarteko materialak eta giza baliabideak bere ganatzeko. Hau da, garraioa, sailkatze eta banaketa lanerako langileek, angileak, bakatu, biltegiratzeko elementu lagungarriak, ibilgailuen erregai, eta mantenimendua, eta abar. Horretarako, ingurumen eta obra departamentuak, 1.060.000 € jarriko ditu aurrekontuko kontu zeilaren kargura. Bien, me va a permitir José Manuel que haga uso de una de sus reflexiones, además que quedó reflejado ayer en la prensa, y que, bueno, yo creo que es digno de mención y me vas a permitir que repita una frase que me, claro, es que creo que resume perfectamente cuál es la gran labor que hace el Banco de Alimentos en Guipúzcoa y por qué de estas colaboraciones. Él decía, ¿no? Tenemos un objetivo claro que es el social, otro medioambiental para evitar el despilfarro y otro que no decimos y ya es terapéutico. Lo hablaba en primera persona, pero yo creo que se puede extender a la mayoría del sentimiento guipuzcoano en estas materias. Llegar a tener una vida más sana y plena con el hecho de dar un bienestar al espíritu siendo, sobre todo, solidarios. Suscribo plenamente tus palabras. Me parece que es un gran ejemplo de lo que hoy supone el Banco de Alimentos en Guipúzcoa. Un paso adelante en este sentido es el apoyo al Banco de Alimentos, que permitirá no solo prevenir la generación de residuos, sino atender a su vez a un elevado número de personas necesitadas de alimento. Porque esta es la finalidad de la política del departamento, un desarrollo sostenible en todas las áreas ambientales, con su componente económico, social y ambiental, por supuesto, que nos permita avanzar a situar a nuestro territorio entre los referentes a nivel europeo. Como dato, y aquí también meto una vez más en el terreno de José Manuel, como dato resaltaría que el pasado año, 2015, el resultado de recogida de alimentos fueron 862.900 kilos, si no me equivoco, por lo menos el resultado de los convenios, ¿no? De los convenios. Es decir, un 8% más respecto al 2014. Digo que es una buena noticia, por supuesto, pero debemos seguir avanzando en las políticas de prevención y por eso continuaremos trabajando activamente en dar cumplimiento a las más estrictas exigencias europeas. Y sin más, el protagonista de verdad sois vosotros, el Banco de Alimentos, y ya te cedo la palabra. A ver cómo funciona esto. Vaya. Curioso esto. Sí, perdón, más. Pone más del directo. Egunon, buenos días. Vamos a ver, yo creo que José Ignacio ha dicho prácticamente todo. Yo añadiré unas pocas cosas. Efectivamente, este convenio para nosotros es muy favorable, estamos muy satisfechos, muy contentos, porque nos permite llevar adelante el programa que llamamos Último Minuto, que es el de recoger los alimentos perecederos de más de 30 tiendas en toda Guipúzcoa. Después llevarlos a almacenes, clasificarlo y distribuirlo. Entonces, con el convenio podemos hacer ese trabajo e incluso podemos utilizar las instalaciones o los medios que conseguimos con ese dinero para otras actividades del banco que son muy necesarias. El banco no tiene financiación propia por otra vía más que las donaciones y los convenios que firmamos. Por otra parte, de los números que ha citado, efectivamente son 800.000 kilos recogidos con el último minuto, con este programa, aunque en total en el año distribuimos más de 2.200.000.
Y recalcar que esos 800 y pico mil kilos, entre los 250 días que abre el banco al año, supone casi 3.500 kilos cada día. Es decir, ahora mismo nuestras furgonetas están recorriendo tiendas, supermercados, y al cabo de la mañana habrán llevado a las oficinas o a los almacenes de Vergara y Oiartzun casi 3.500 kilos, así de simple, que mañana a las 8 de la mañana se repartirán entre entidades beneficiarias que van a recogerlos y a distribuirlos. Ese es el sistema, así es todos los días, y de esos números estamos hablando. Creo que son números muy importantes. Y para terminar, decir que este acuerdo nosotros lo hemos explicado por todas partes, o sea, nos llaman de muchos sitios para que contemos qué es esto del último minuto y cómo lo hacemos y tal. Siempre, claro, normalmente tenemos que mencionar siempre a la Diputación, que es la que permite que se pueda hacer. De hecho, hemos estado en Madrid, bueno, Carlos está aquí, el vicepresidente, estuvo en Madrid explicando a la Federación de Bancos de Alimentos, o sea, a todos los bancos de alimentos de España, del Estado español, y de hecho sabemos que se ha puesto en práctica ya este programa en otros bancos. El ejemplo más claro es el de Vizcaya, que lo tenemos aquí al lado. En el Banco de Alimentos de Vizcaya, este año ya han firmado un convenio con la Diputación de Vizcaya y hacen exactamente lo mismo que nosotros, ¿eh? Han empezado este año. Lo que no sé es lo que pasará dentro de unos años, que dirán que ellos lo inventaron ellos y que nosotros los hemos copiado, ya sabéis, ¿no? Lo que ocurre con Vizcaya. Pero bueno, es lo que hay, ya sabemos. Y nada más, insistir en que estamos muy satisfechos del convenio y agradecer a la Diputación. Gracias a vosotros. Nada más. Si preguntas. Nik asteko jakin nahi nuke ia diru kopuru hori gehitu den aurten edo urte zurtero gutxi gora bera berdin xamarra den. Ba, iztakate datu zatzak hemen, baina nik ustez bai betiko diru, bai, gutxi gora bera betiko adela. Gure asma, izango litzateke pixkanaka igotzen jun, baina badakizu ez estutasuna daukagun hori indikan aurrekotutan, baina bueno, hau behintzat programa hau eta desagertuko, eta gutxienez dirua mantenduko dugu. Hori agitra garbi esan nuke baita ere. Del Banco de Alimentos, ¿cómo veis las necesidades en estos últimos meses, que parece que todo el mundo dice que estamos empezando a salir de la crisis? O, pues mira, allí el día a día es el mismo. Nosotros realmente seguimos repartiendo las mismas cantidades, bueno, seguimos recogiendo y repartiendo las mismas cantidades desde hace prácticamente un año. No hemos notado, en los últimos 8 años o 7 años, cada año aumentaba un 15% aproximadamente la demanda de alimentos, la gente que pedía. Y este último año, ya llevamos desde mediados del 15, o sea, 9 o 10 meses, que yo creo que se mantiene prácticamente igual, no sube. Si alguna entidad dice que tiene unos cuantos beneficiarios menos a los que repartir, hay otra que te viene con el mismo número que sube, ¿no? O sea que yo creo que se mantiene el número de demandantes de alimentos. Pues mira, el número oficial que estamos dando es 22.000, que fueron en el año 2015. Gente a la que le llega nuestra ayuda en total, pero es un número muy difícil de establecer, porque nosotros tenemos 3 programas diferentes. Este que hemos hablado, el último minuto, que igual afecta a 5.000 o 6.000 personas. Tenemos el programa de la Unión Europea, que son 7.000 personas. Y tenemos el programa normal del banco, el que van todos los meses a recoger alimentos, que se anda por las 15.000 personas. Claro, si sumas todo eso, te da casi 30.000. Pero no tenemos 30.000, tenemos que andar pensando cuántos de esos beneficiarios recogen de un programa o de dos, o incluso hay algunos que recogen de los 3 programas. ¿Cuántas personas son? El año 2015 hemos establecido que, viendo el número máximo en cada entidad, 22.000, ¿no? No sé. El año anterior, 24.500. Sí. Sí, pero tiene otra causa también, que es que la Unión Europea, antes repartíamos nosotros en exclusiva, éramos los únicos que repartíamos, y ahora a la mitad lo reparte la Cruz Roja. Hacemos a medias con la Cruz Roja, con un acuerdo de Madrid. ¿Ustedes tienen en todo caso, Barcatu, la impresión de que nadie se queda al margen? Sean no. Unos o en otros de relaciones con la Cruz Roja tendrán y... No me atrevería a asegurar eso, Nosotros atendemos a todos los que van al banco, todo el que pide, sin demasiadas exigencias atendemos, Aunque los alimentos que proceden de la Unión Europea, que es uno de nuestros programas, de dinero de la Unión Europea, no es que vengan de la Unión Europea, cada vez son más exigentes las condiciones. Es decir, ya piden a todo aquel que quiera recibir alimentos de ese tipo,
tiene que pasar por los servicios sociales de algún ayuntamiento, o sea, tiene que tener un certificado de que realmente necesita alimentos. Y eso pues retrae a la gente, claro, y a los servicios sociales, pues entonces pienso que igual hay gente que necesita alimentos y que igual no llega, ¿eh? Es muy difícil establecer eso. Pues básicamente fruta y verdura. De memoria no te puedo decir, pero creo que como 200 y pico mil kilos de fruta y 200 y pico mil de verduras es lo que recogemos en 2015. A continuación está la leche y los productos lácteos, yogures sobre todo, ¿eh? Que serán otro tanto. Y luego ya el resto, pues es variopinto, es de todo, un poquito de todo, ¿no? Lo que te pueden dar, que tienen ahí, pues yo qué sé, un pack de no sé cuántas tetrabricks de algo y que pues uno se ha roto una esquina y entonces te dan los 12 restantes, ese tipo de cosas. ¿Cuántos voluntarios estáis? Entre Oiartzun y Vergara, unos 180. Voluntarios activos, ¿eh? Los activos, decimos los que dedican al menos un día a la semana al banco. Que luego pues hay gente que colabora puntualmente, lo que sea, ¿no? Bueno, ni bakarri jaso nahi nuke, zehaztu duzute, azken minutuko elikagaien bilketari zuzenduta daudela diru kopuru horiek, ez? Foru Aldundiak eskaintzen duen 160.000 euro. Bai. Hala da, ezta? Azken minutuko programari bakarrik eta horrekin garraioak... Bai, eta hortarako nik ez dakit ondo epeatu dute, baina, bueno, zertarako bideratzen dira diru horiek. Lokalak alokatzeko... Bai. Gero, ondasun eta zerbitzuak erosteko, eta bestetik, ba, esan dugun betzela, ba, bitarteko materialak eta baliabide, giza baliabideak ere nolabait, ba, laguntza emateko, ez? Hiru gai hori izango ez. Barkatu, nosotros no tenemos patrimonio, ya que los locales tenemos que alquilarlos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy caro. Claro, ¿no? Tenemos un gasto tremendo en alquiler de almacenes, ¿no? Luego hay que transportar los alimentos, ahí también eso cuesta, ¿eh? El mantenimiento y de las furgonetas y todo eso cuesta bastante. Y bueno, y luego tenemos, afortunadamente, en la clasificación, bueno, hace falta los almacenes, hace falta frigoríficos, cámaras, ahí están los voluntarios, que esos no cuestan nada, somos todo gratis. Y bueno, pero sí, el dinero lo aprovechamos muy bien, porque en esos almacenes también aprovechamos para... poner otros alimentos que no son de último minuto. Quiero decir que nos viene muy bien el convenio en ese sentido. Nada más. Estoy hablando de Eric. Eco, vale, mi escalero ahí, ¿eh? Vale.